Lo dice una francesa. Boicot a Rusia nos liquidó. La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, considera que hay que acabar con las sanciones de la energía a Rusia porque no solo son ineficaces. Según ella, lo único que han conseguido es aumentar sus ingresos y además suponen una amenaza para el poder adquisitivo de la población. ¿Qué lleva a esta ultraderechista a reconocer la verdad? Le Pen ha declarado que las sanciones que impuso la Unión Europea a Rusia resultaron contraproducentes y permitieron a Moscú incluso aumentar sus ingresos petroleros. La ex candidata de la extrema derecha ha expresado abiertamente su admiración por el líder ruso en el pasado y ha defendido constantemente la política exterior de Moscú. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Se revelan. En una entrevista a la emisora France Inter, Marine Le Pen puntualizó que nunca ha dicho que estuviera en contra de la imposición de sanciones a Moscú por el conflicto, pero sí contra las que afecta a la energía, que bajo sus propias palabras son absurdas, porque han reforzado a Rusia y representan para nuestros pueblos un grave riesgo de empobrecimiento. Además, agregó que las sanciones resultaron contraproducentes. La realidad es que, gracias a estas sanciones, Rusia ganó 40.000 millones de euros adicionales por exportaciones de petróleo. Estas restricciones, continuó, no solo no funcionan, sino que también se vuelven en contra de los propios franceses. Reconoce abiertamente el problema que asume Francia. Este invierno será duro para nosotros y el próximo quizás aún más difícil. Según la política, la responsabilidad de la situación actual recae en aquellos que tomaron las decisiones sobre la imposición de las sanciones. Y no solo eso, señaló que se da la paradoja de que la India está comprando petróleo ruso que luego lo revende en Europa y que Arabia Saudí también está haciendo lo mismo para aumentar sus reservas. Y ese crudo en el futuro puede ser reexportado también al viejo continente. Por otro lado, reafirma Le Pen la posición de que en el caso del gas no hay restricciones europeas por el momento a la importación desde Rusia, sino que es Moscú el que cierra los grifos. La líder ultraderechista replicó que el Kremlin reacciona así precisamente porque se le está sancionando. Le Pen, que como diputada encabeza el partido de oposición con mayor representación en la Asamblea Nacional Francesa, se le ha criticado su proximidad en el pasado con el presidente ruso, que le había dado un tratamiento distinguido durante la campaña de las presidenciales francesas de 2017. Recordemos que en marzo de 2017 el presidente ruso se reunió en Moscú con la candidata a la presidencia francesa en la carrera hacia el Eliseo de aquella primavera. El encuentro entre el presidente ruso y Marine Le Pen en el Kremlin reavivó los temores sobre el apoyo ruso a ciertos grupos de Europa. En todo caso, Le Pen está exponiendo una verdad que es irrefutable. El ataque económico sistemático de la Unión Europea no está afectando a Rusia, está socavando la seguridad energética e inflando los precios. La líder ultraderechista francesa aseguró que las sanciones a Rusia han sido una sucesión de fracasos que no solo no han provocado la quiebra de la economía rusa, sino que la han reforzado. Además, las sanciones solo sirven para hacer sufrir a los ciudadanos de Europa y en particular de Francia, a los que debemos aliviar. Le Pen, que siempre ha defendido el diálogo con Moscú, apostó por levantar esas sanciones que, dijo claramente, amenazan con provocar un apagón en Europa ante el cese de las importaciones de gas. En consecuencia, reconoció, hay que tener mala fe para no constatar que, al contrario de lo que dice nuestro gobierno, la economía rusa no está de rodillas, que Rusia no está en suspensión de pagos. En este contexto señala que Rusia ha encontrado otros clientes o ha sabido eludir los embargos a través de otros países, que alertó que la constitución de un bloque paralelo al occidental, en el que además de Rusia estarían China y otros países en desarrollo, a lo que citó al ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, que reivindica una alianza de defensa que aglutina a 3.000 millones de habitantes, algo que Le Pen consideró inquietante. Además, aseguró que si se quería dañar a la economía rusa, la buena táctica habría sido buscar una caída de los precios del petróleo y del gas. Para ello, propuso reunir a los productores de gas y petróleo de todo el mundo para acordar un precio bajo
que habría acabado por dañar a Rusia, que ahora vende más y más caro. Ahora bien, la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, aboga por Moscú. Le Pen también culpó firmemente de las tensiones con Occidente a Estados Unidos y a la OTAN, a los que acusó de armar a los países fronterizos con Rusia. Ucrania forma parte de la esfera de influencia de Rusia, es un hecho, así dijo y continuó. Si se trata de decir que Rusia representa un peligro militar para los países europeos, creo que se equivocan en su análisis. Francia debería abandonar el mando aliado de la OTAN, argumentó. La OTAN se creó precisamente para luchar contra la URSS. Hoy no hay URSS. Rusia, prosiguió Le Pen, no merece ser tratada con prejuicios, ya que no ha liderado ninguna campaña contra los países europeos ni contra Estados Unidos. La líder de extrema derecha sigue oponiéndose a un embargo energético contra Moscú por el probable impacto en el poder adquisitivo de los franceses, criticando las sanciones de la Unión Europea que incluyen la prohibición de importar carbón ruso. Todas estas sanciones tienen como resultado golpear a nuestras empresas y a los particulares, añadió. Le Pen criticó a la presidenta de la Comisión Europea. Dijo estar fuera de la realidad en la cuestión del conflicto. Ursula von der Leyen ni siquiera intenta invocar la cooperación para la paz, sino que se encierra en vanas y peligrosas posturas belicosas. Para Le Pen, el gobierno francés es culpable de grandes errores geopolíticos al dejarse llevar por la Unión Europea, histérica por el conflicto bélico, con sus sanciones inapropiadas y poco meditadas contra el presidente ruso. La líder confirma que sacar a Francia de la estructura de mando militar de la OTAN sería una prioridad. Se buscaría una nueva relación con Estados Unidos, que no siempre se comporta como un aliado de Francia, y revela que si ella mandara, su gobierno pondría fin a los programas de armamento conjuntos con Alemania. Al esbozar su estrategia diplomática, abogó por un acercamiento estratégico entre la OTAN y Rusia, una vez que el conflicto se hubiera resuelto mediante un tratado de paz. Le Pen y sus compañeros de partido en el Parlamento Europeo se han opuesto sistemáticamente a las sanciones a Rusia. Si Le Pen fuera elegida, según algunos analistas, es probable que vete las sanciones o que solo las aplique débilmente, y las relaciones de Francia con la mayoría de sus aliados y socios se verían sacudidas. ¿Se estará gestando en Occidente la unión de ultraderechistas para tumbar desde adentro la Unión Europea y acabar con las medidas unilaterales que están socavando la seguridad energética global y enterrando los mercados financieros? Parece que sí. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kam, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.